El 26 de abril de 2005, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó la creación de su cuarta unidad académica, la Unidad Coajimalpa, que se caracterizaría por sus programas académicos innovadores y de pertinencia social. A 9 años de esta fecha, y ahora con una comunidad universitaria que muestra signos claros de crecimiento, la Unidad Coajimalpa reflexiona acerca de los aportes que su propuesta académica ha realizado a la interdisciplina, considerada como uno de los ejes rectores del quehacer institucional. Un ejemplo de este trabajo es la muestra de carteles expuestos en el coloquio interdisciplinario, con el que se celebraron 9 años de vida. En la muestra se exhibieron un total de 42 carteles que son un reflejo de las competencias académicas y científicas de alumnos de licenciatura y posgrado y de profesores investigadores de las 3 divisiones académicas: Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades. Se exponen proyectos terminales realizados por estudiantes de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Diseño, Tecnologías y Sistemas de Información, Ingeniería Biológica, Ingeniería en Computación, Matemáticas Aplicadas, Biología Molecular, Estudios Socioterritoriales, Humanidades y Administración. También los carteles detallan la labor de estudiantes que cursan la maestría en Diseño, Información y Comunicación.
la especialización maestría y doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería y el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, se presentaron proyectos que reciben el apoyo del Programa de Investigación Interdisciplinaria de nuestra unidad, en los que participan profesores e investigadores o cuerpos académicos de las tres divisiones y que contribuyen al desarrollo de las líneas emblemáticas de investigación que se desarrollan en nuestra institución. Thank you.
De este modo, se aporta un panorama general de la actividad académica que se realiza actualmente en nuestra unidad Coajimalpa, centrada en el análisis de los contextos internos y externos, con el interés de atender las demandas locales, regionales y nacionales. Agradecemos a los estudiantes y profesores investigadores que compartieron su trabajo a través de estos carteles. Estos serán expuestos en las vitrinas de la Torre 3. No dejes de visitarlos. Conoce de cerca el quehacer de nuestra institución.